empresario. Supervisa Fiscal de Sonora, investigaciones Evavispe, Fiscalía de Justicia o la Fiscalía General de la República apoyará con equipo de especialistas. Acuerdan gobernadores de Sonora y Arizona ir más fuertes y unidos en estrategia de seguridad en la frontera. ¿Sabes qué es Foco Tonal? Sonora Star presenta ahí en proyectopuente.com.mx. Llega Hermosillo Warren, Loser canadiense que recorre las en silla de ruedas tres países. Te amo para siempre, dice madre querida, escribe Joseph Cole Lamford, a víctima de familia Levarón. Le estoy leyendo proyectopuente.com.mx. Rumbo a la primer feria ambiental también en Hermosillo estará Karina López Ivich aquí informando. Adelante, Rubén Villalpando de la Jornada Chihuahua. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, para que nos comentes, por favor, ahí la situación, ¿cómo está? Pues la situación está preocupante aquí en el estado, ¿verdad? Ayer reporté 38 muertos en las últimas 30 horas, ¿verdad? Fueron 16 camiones y vehículos quemados aquí en Ciudad Juárez. El pretexto, las autoridades dicen que fue debido a que estaban cateando el cerezo de Juárez. Aquí hay dos cerezos, un federal y el estatal, que es el que catearon. Y en todo este contexto de violencia que se dio básicamente en Ciudad Juárez con 18 casos, en la ciudad de Chihuahua con 14 y en San Juanito allá en la sierra con 4, el gobernador dice que es una percepción que estamos dando la prensa, que nada de eso es cierto, pero los muertos no los pueden negar, ahí están. La situación de Juárez ahí está, no la pueden negar, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es muy preocupante que se tomen esas actitudes. Las autoridades policíacas, no sé por qué las aguantan aquí al fiscal César Peniche Espejel y sus jefes policíacos. Juárez tiene años en la violencia, en el ritmo. Había bajado en la administración pasada y con esta se disparó. Pues ahorita van en este año más de 2,000 homicidios en la entidad, de los que más del 50% son en Juárez. Uh-huh. 2,000 homicidios. ¿En comparación del año pasado, más o menos? No, mucho más. Y la violencia, sí, el año pasado fue aproximadamente 5.5 el promedio de crimen al día, y este año ya son 7. O sea que ha crecido de manera importante la violencia. ¿Estos 38 muertos en 30 horas fueron homicidios o parte también de los que quemaron en el camión? ¿O puros homicidios? No. Los que quemaron en el camión se salvaron. Son 9 personas. Estos son solo heridos, muy bien. De los que me reportabas ayer, se confirma ayer, que vaya todos se salvaron. Ajá. Sí, de hecho ya 6 los dieron de alta. Muy bien. Pero estos son, por ejemplo, en Juárez, 8 de los 18 homicidios fueron gente que llegaron, le dispararon, les rociaron gasolina y les prendieron fuego. ¿Sí? 8 de esos, sí. Todos otros casos. Sí, ¿y estos 38 muertos en 30 horas fueron ayer? Por eso le digo. En 30 horas, sí, ayer. Ayer. Estamos hablando de 15 en Chihuahua, no, 16 en Chihuahua, 18 en Ciudad Juárez y 4 en San Juanito, 38 casos. Y son los que se reportaron hasta las 6 de la tarde. Uh-huh. Y que es mi hora de cierre para enviar la nota en la jornada, ¿verdad? Pero son mucho más, sí, son mucho más porque hay que tomar en cuenta los de anoche, sí, todavía. Uh-huh. Y los de esta mañana. Es una ola de violencia que hay aquí ahorita desatada. Uh-huh. ¿Cuál es el motivo, según las autoridades? Según las autoridades es la pugna, o sea, sigue siendo la misma, la pugna entre los cárteles de la droga de Sinaloa y de Juárez por el control de la plaza y básicamente por el control del narcomenudeo. Uh-huh. Sí, esa es la teoría de ellos, ¿verdad? El narcomenudeo. Y es probable que así sea, ¿verdad? ¿Y qué dice el gobernador? Bueno, que además de culpar a los medios, ¿qué va a pasar? ¿Ya habló con las autoridades federales o qué es lo que dice al respecto? Pues lo único que dice es que culpa a los medios de la percepción de inseguridad y que se va a coordinar con los 3 niveles de gobierno. Pero cada vez que hay así olas de violencia así muy altas, los 3 niveles de gobierno dicen lo mismo y nunca actúan.
desgraciadamente, ¿verdad? Para la ciudadanía, que somos las víctimas de todo eso, el temor que causan entre la gente, el pavor, ¿verdad? Pues indignante, la lucha de cárteles, Sí. ¿a qué grado? ¿Cuántas personas de esas 38, quiénes son? ¿Se conoce el rostro? ¿Eran inocentes? ¿Parte del conflicto? ¿Qué se puede decir? Desconocidos, prácticamente gente desconocida de supuestamente vendedores de droga, no son gente relevante como los Levarón, por decir algo así, ¿verdad? Gente de ciudadanos de colonia, de pueblo, trabajadores, vendedores de mercancías de segunda, cosas así del estilo, pero nadie relevante que tenga un historial delictivo o que tenga un historial profesional o estudiante o algo así, gente sencilla del pueblo a la que van la matan y en cuanto pues puede ser que sean inocentes víctimas, hay casos donde van y quieren matar a uno y si está con cuatro los matan, ¿verdad? Como pasó en Villas de Salvarcas. Entonces, es una situación que no se ha controlado porque pues, yo creo que la policía tiene la capacidad, pero no la ha ejercido. En cuanto detengan a las cabezas visibles, los juzguen, empiecen a hacer reales investigaciones, puede bajar el índice delictivo, pero no lo hacen. Muy bien. Pues Rubén, pues te agradezco mucho. No sé si quieras agregar algo más, porque todo lo que ocurra allá, pues es un efecto cucaracha de acá y estamos vinculados también por el caso de los de Barón. Así es, pues a seguir informando de esto, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir informando para que no quede oculto y no se cumpla el objetivo que tienen gentes como Javier Corral que tratan de minimizar la violencia. Vamos a seguir informando. Muy bien, gracias. Ándale, sí. Hasta luego. Buenos días. Me voy. Mari, ¿qué dijo ayer la gobernadora y el gobernador de Arizona y actores ahí en la Comisión Sonora Arizona? Adelante, por favor. Buenos días, Luis, a ti, a la